hace rato que está denunciando y no lograban hace años hacer un allanamiento. Se averiguó un poco el tema, qué había acá adentro y pensamos que habían 20 animales y nos encontramos con 120 y pico de animales. Los perros no tienen vacunas, estaban hacinados uno arriba del otro, un desastre. El olor que hay, bueno, vos te darás cuenta, ¿no? En las condiciones, estos perros nunca salieron de esas jaulas todas llenas de pis y de caca. Nosotros teníamos que corroborar que en la zona existía un criadero, efectivamente así fue. Se ingresó y se encontró una gran cantidad de animales de diversas edades, en su mayoría son chihuahuas, en total de abandono, desnutrición. Por disposición de la fiscalía se procede a la detención de la moradora, de la propietaria y el hijo, que se le hace entrega del inmueble una vez finalizado el procedimiento. No están en condiciones, pero gracias a Dios el campito, que tiene todo armado, que tiene veterinarios, que tiene una infraestructura buenísima, se va a hacer cargo de veterinarios y de todo.